En el Congreso Universidad 2014 de La Habana estamos con Imanol Ordorica de México. Es el experto en evaluación universitaria, el encargado de evaluación de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es la universidad más grande del mundo? Sí, probablemente sí. Tenemos 335 mil estudiantes, 40 mil académicos y como 25 mil trabajadores manuales y administrativos. ¿Y vos evaluás todo eso? La parte académica, de entidades académicas, es una evaluación de la institución en su conjunto y de cada uno de sus componentes académicos. ¿Y qué evaluás, Imanol? Bueno, hacemos un estudio comparativo de todas las universidades mexicanas en sus programas de posgrado, la acreditación de sus programas de licenciatura, las publicaciones académicas que tienen, de circulación internacional, cuántas revistas académicas tienen, cuántas patentes solicitan y cuántas obtienen. En fin, información de este tipo que nos puede dar un panorama general de toda la educación superior en el país. Y dentro de eso se ubica la UNAM generalmente en los lugares más altos en casi todos los rubros en México. Hacemos un estudio similar de cada una de las entidades académicas que llamamos las facultades, escuelas, institutos de investigación, y además de esas mediciones que mencioné para el conjunto de las universidades, vemos trayectorias estudiantiles, vemos cuáles son las tasas de titulación, de egreso de cada una de las carreras y vemos en general el desempeño de las entidades académicas de la universidad. Finalmente, nos peleamos con los rankings internacionales, hacemos una caracterización. Bueno, por las limitaciones enormes que tienen para hacer una evaluación de instituciones como las universidades de América Latina en particular y la pretensión que tienen los rankings de que a partir de algunos datos relacionados con investigación, dicen que pueden evaluar la calidad total o el impacto general de una institución en su conjunto. Y nuestras universidades son universidades muy complejas, hacen muchísimas actividades que son tradicionalmente universitarias o no, hacen mucha extensión universitaria, sí. Por ejemplo, producen mucha movilidad social y son cosas que los rankings no miden. Ahí está, por ejemplo, ya que tomás ese tema. ¿Los rankings no miden la movilidad social? Por supuesto que no. Básicamente porque es una variable muy difícil de medir. Sí. Tenés que medirla históricamente, por exactamente, supuesto. Y además más allá de la propia universidad, por supuesto. En América Latina tenemos ejemplos muy claros de cómo desde los años 40 del siglo XX hasta la fecha, aunque por supuesto los ritmos han decrecido, las universidades públicas producen una enorme movilidad social. No existe otro instrumento en las sociedades latinoamericanas que produzca ese volumen de movilidad social. Y en cambio, universidades como Harvard o como Yale, pues son universidades de las élites y por supuesto que quienes ingresan siendo parte de la élite se mantienen ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores, si es que se pudieran construir, mostrarían que nuestras universidades son, como les gusta decirlo, de clase mundial en una gran cantidad de funciones y actividades, simplemente que no están siendo consideradas para la construcción de rankings internacionales. Los rankings no lo tienen. ¿En tu evaluación la movilidad social sí figura en las evaluaciones de la UNAM? No figura porque son evaluaciones muy complejas. Requieres tener información de los estudiantes en el primer ingreso y esa parte no es tan complicada. Pero lo más importante es tener un seguimiento de egresados, claro, al momento de egreso, 5 años después, 10 años después, para poder ir viendo el fenómeno. En realidad, lo que existe es evidencia histórica
de cómo los profesionales universitarios, los egresados de las universidades públicas del país, ocupan la mayoría de los cargos o de los puestos profesionales en áreas como salud, derecho, ingeniería, y esto te da una muestra de que esos estudiantes de clase media-baja, fundamentalmente pocos relativamente de sectores más empobrecidos de la población, tienen una movilidad que se ha ido manifestando a lo largo de décadas, ¿no? Hacer un estudio particular es muy complejo. Ahora, dejar de reconocer el fenómeno es la parte que es equivocada, y que en esa pretensión totalitaria de los rankings, de que nosotros podemos explicar una institución con 4 o 5 variables, se quedan completamente afuera, ¿no? ¿Y la democratización de la educación cómo se evalúa? O sea, yo creo que hay dos cosas que podemos entender por democratización de la educación. Una es el acceso, y por acceso me refiero a la tradicional idea de quiénes son los alumnos que ingresan, a qué poblaciones atiende la universidad, y en lugar de la idea de qué tan selectiva es, plantearnos como proyecto qué tan inclusiva es, qué tanta cobertura puede darle a poblaciones diversas de la sociedad mexicana o latinoamericana en general. Acceso también definido como acceso a lo que hace la universidad. No solo las partes más académicas, artículos o libros que publica, sino a todos aquellos eventos culturales, colecciones científicas o colecciones de documentos, etcétera, que la universidad puede poner y se está haciendo al libre acceso de la sociedad en general. Eso es democratización, por un lado. Pero también en América Latina, democratización se ha entendido siempre como la idea de hacer que la toma de decisiones interna de la universidad sea mucho más participativa, equitativa y democrática. Y en eso, por lo menos en México, los avances son bastante limitados. Llevamos décadas peleando para que los estudiantes y los profesores puedan tener un mucho mayor peso que las burocracias institucionales en la determinación de las políticas a seguir y del rumbo de la institución. Hay un desfasaje ahí, porque unos pasan a formar parte de un staff permanente, sobre todo de un monstruo como la UNAM, y otros pasan, por lo menos los estudiantes pasan, los profesores en todo caso no. Así es. Siempre se ha argumentado que la participación de los estudiantes en el gobierno universitario no es tan determinante porque son transitorios. Porque son fugaces, claro. Y es cierto, individualmente son transitorios, pero como cuerpo social no lo son. Hay una presencia permanente de sus temas, sus problemas, sus necesidades, su perspectiva desde el punto de vista estudiantil, cómo se ve la universidad y cómo se ve la universidad en la sociedad. Eso permanece. Por supuesto, no es, es dinámico, va cambiando con el tiempo, pero igual cambia en el caso del personal académico. Y me parece que al anular la presencia estudiantil, de alguna manera se anula uno de los motores más importantes para la renovación permanente de las instituciones, para su sintonía con los temas externos, con la dinámica de los cambios sociales. ¿Esto lo pensás desde que eras estudiante? Sí. Siempre peleamos en la universidad por un cogobierno real. Nosotros tenemos, yo ya diría que una participación en el gobierno universitario minoritaria, y no solo minoritaria, muy delimitada en términos de el tipo de temáticas y los espacios en los que podíamos incidir como estudiantes. Por ejemplo, no hay ninguna influencia en el nombramiento de autoridades, ni decanos de facultades, escuelas o institutos, mucho menos en el nombramiento del rector, que en el caso de la UNAM es como el nombramiento de un ministro del gobierno. Ahí tocan bocina. Tocan bocina en La Habana, habrán nombrado nuevo rector. Entonces, esto es una, digamos, hay una tradición en el discurso universitario que viene desde Argentina en el 18, sí, del cogobierno estudiantil. Esa tradición permeó a la Universidad Mexicana y, sin embargo,
cada vez se ha ido debilitando más en lugar de fortalecerse. Y lo que ha ocurrido es que los organismos burocráticos de la universidad han tomado mayor fuerza que los académicos, incluso que los profesores de tiempo completo, los investigadores, ¿no? Entonces, en general, hay una conexión entre burocracia y gobierno federal que hace que la universidad tenga mucha estabilidad, mucha vinculación con las políticas del gobierno federal, pero también muy poca posibilidad de incidencia de quienes hacen el trabajo del conocimiento, su recreación, su difusión, su transferencia a los estudiantes y de quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que esa es una tarea pendiente y no sé si lo es en el conjunto de América Latina. En algunos países hay avances o hay prácticas de participación en el nombramiento, por ejemplo, de rectores. No necesariamente en todos los casos esto ha producido una participación verdaderamente más amplia. En algunos casos también ha servido como un mecanismo para mantener a sectores conservadores al frente de las instituciones. Y los estudiantes en México, sobre el tema que se discutió aquí en La Habana en la Universidad 2014, de la pertinencia social, en este momento, ¿tienen algún tipo de tendencia mayoritaria? No digo política o ideológica, sino en relación a su misión individual, o a si tienen alguna idea de misión individual o colectiva como universitarios o como futuros graduados en relación con la sociedad. Yo creo que los estudiantes mexicanos hoy están digamos, la apertura o construcción de un nuevo ciclo de movilizaciones estudiantiles. Déjame dar algunos elementos de antecedente. En los años 60, casi igual que en el resto de América Latina, en México se genera un ciclo de movilizaciones estudiantiles muy marcados por la Revolución Cubana, por los intentos de transformación social, que vieron siempre a la universidad como un espacio o como una herramienta política para la transformación de la sociedad. Produjo una politización de izquierda, fundamentalmente marxista, con movimientos de masas muy notables como el caso mexicano de 1968, generó fenómenos como de resistencia en algunas universidades centroamericanas en contra del autoritarismo, de ser objetos de la violencia y la represión como en Argentina, Chile y Uruguay, en el advenimiento de las dictaduras, pero que mantuvo una movilización que llegó todavía hasta los años 80, en donde, en el caso mexicano, los estudiantes defendimos a la universidad pública en contra de las políticas gubernamentales adoptadas con base en los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, que ponían en riesgo la sobrevivencia de las universidades públicas por la falta de subsidios, por el estrangulamiento económico de las instituciones y por la puesta en práctica de políticas eficientistas de selección de estudiantes, de terminación del derecho a inscripción, etc. Esto generó movilizaciones en 1986-87 muy grandes y que inmediatamente se tradujeron en una demanda por la democratización de la universidad y la construcción colectiva del proyecto universitario que fue el Congreso Universitario de 1990, un gran empate de fuerzas entre izquierda y derecha en la Universidad Mexicana. A finales del siglo XX, en el 99-2000, hubo en México lo que se llamó la huelga del fin del mundo, que duró 11 meses, terminó con la entrada de la policía a la universidad a sacar a los huelguistas, y era una huelga con un tema muy preciso, la negativa a que se incrementaran las cuotas, el pago por los costos de la educación superior para los estudiantes. Los estudiantes ganaron la demanda, las cuotas no se incrementaron, no se han podido incrementar desde el año 1940 a la fecha, lo cual hace a la universidad virtualmente gratuita, pero digamos que fue como la última asonada de los movimientos de esa tradición que abrieron los años 60. El año 2012, en el contexto de las elecciones federales para la presidencia de la República, hubo un enorme movimiento estudiantil de universidades públicas y privadas, planteándose como tema el problema de la democratización de los medios de comunicación,
como un espacio de la disputa política que sesgaba en favor del partido oficial los procesos electorales. Los estudiantes salieron a la calle de manera realmente masiva, grandes manifestaciones, y se plantearon la necesidad de que la universidad fuera sensible y tuviera respuesta a temas nuevos. Por eso digo que es un ciclo diferente, que van desde la legalización de las drogas, por ejemplo, la lucha, esta no es nueva, pero sí en esta modalidad, la lucha por la defensa de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Los estudiantes habíamos luchado en contra de la represión gubernamental por motivos políticos, pero este es un tema. En México hay una guerra con más muertos que la guerra sucia argentina, ¿no? Sí. Y 100.000 muertos. Hay una decenas de miles de muertos. Hay una participación estudiantil en esos temas. Hay participación estudiantil en contra del autoritarismo afuera. Y hay una vivencia de la universidad como un espacio desde el cual los estudiantes se organizan, viven su formación profesional de cara a las problemáticas en las que están participando, de manera quizás no masiva. No hay grandes movilizaciones de masas, pero sí con mucha presencia estudiantil en distintos ámbitos de la vida social, ¿no? Imanol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Imanol Ordorica, de la Universidad Autónoma de México, en Claxo TV.